Para ser candidato a la Secretaría General del PSOE necesitas el 20% de los avales, es decir, 192, ¿no? ¿Cómo llevas el tema? Pues después de un poco más de la mitad de esta campaña, desde que se eligieron a los delegados hace 8 o 9 días y quedando 3 días, ya hemos sobrepasado la barrera del 10%. Si el partido adoptara reglas conformes con lo que está pidiendo la militancia y las bases, que es que salten un poco los cerrojos de que puedan abrir las ventanas a la democracia, pues un 10% ya sería un umbral suficiente de representatividad. Los avales necesarios para ser candidato en las primarias a presidente del gobierno en el partido son del 10% de la militancia, con lo cual hemos alcanzado ya una representatividad que nos hemos ganado gracias al trabajo de propuestas y de contenidos que se ha hecho. La mayoría de las enmiendas que van a Sevilla y en torno a las cuales va a girar el debate son enmiendas preparadas desde la base y ese más de 10% de delegados y delegadas ha reconocido que merecían tener voz propia allí en Sevilla. Ahora nos estamos dirigiendo a las grandes federaciones, que son las que hasta ahora todavía están taponando un poco esta recogida de avales. Esperamos que puedan abrir las puertas a la democracia. Y si no, el Congreso es soberano también para tomar decisiones y valorar la representatividad de una candidatura. El lema de su candidatura o dos de las palabras que más utiliza es credibilidad y futuro. ¿Con qué modelo de partido y con qué programa se recuperan esas dos cualidades? Bueno, es verdad que decimos que aportamos, lo que aporta esta candidatura es en particular credibilidad y futuro. Credibilidad por haber estado haciendo lo que decimos ahora que debemos hacer. Ya sea en el modelo de partido, yo ahora soy base, pero también he sido aparato, también he sido cargo del partido. Y cuando he cumplido dos mandatos, no he optado al tercero. Me ha aplicado la limitación de mandatos. Y cuando hace un año estaba el partido la sucesión de José Luis Rodríguez Zapatero y quién lo sucedía, y eso era lo que más ocupaba un poco la energía del partido, nosotros estábamos ya montando grupos de trabajo sobre cómo encontrar una salida progresista a la crisis, cómo crear empleo con bajo crecimiento, cómo reformar y regular los mercados financieros y la especulación financiera. O sea que ya teníamos un discurso y unas propuestas de izquierda hace un año. Y lo que estamos diciendo hoy, no tenemos que hacer ningún giro, sino seguir todo recto por la izquierda donde estamos. ¿Es partidario de las listas abiertas para elegir a los cargos? Sí, eso es una. Esta candidatura es una herramienta al servicio de las propuestas que hemos preparado las bases. Y una de las propuestas es esta, la de que las listas de delegados, de cargos, todo esto se haga en listas abiertas, con un sufragio directo universal de los militantes sin voto secreto. ¿Y por qué el sistema de primarias abiertas es válido para elegir al secretario general del partido y no lo es para elegir al presidente del gobierno? Muy ¿O al buena candidato a presidente del Muy gobierno? buena pregunta. Es un poco la coherencia que estamos reclamando. Este es el principio de un militante, un voto. Es el que nos permitiría estar a la batalla de las ideas, porque la lucha de poder entre listas de delegados ya no existiría, puesto que esta responsabilidad la tendríamos nosotros los militantes, cada militante con nuestro voto, y a los delegados le pediríamos que estuvieran en la defensa y la propuesta de enmiendas y en esta batalla de ideas, que es lo que estamos echando un poco de menos también. Porque el partido no ha tenido suficiente debate y de propuestas e ideas, ha llegado a esta crisis y la izquierda española y europea no tenía respuestas, ha pecado de incomparecencia. Y cuando al final las hemos tenido, pues no eran respuestas progresistas de izquierda, eran las que la agenda que nos habían colado, el gol que nos han colado los mercados, la ideología neoliberal, que es la que ha provocado la crisis, pero es la que está gestionando la salida de la crisis. Sin embargo, los socialistas franceses, que son los que se toman ahora últimamente como ejemplo, digamos, o como modelo a seguir, ¿no? Sí han adoptado unas primarias abiertas para elegir el candidato a la presidencia de la República, en este caso, ¿no? Sí, yo lo vengo diciendo también porque como vivo en Bruselas y tengo muchos contactos con partidos socialistas hermanos, el Partido Socialista belga, el francés, el laborista británico, los italianos,
todos estos partidos cercanos a nosotros y con un modelo parecido eligen a su secretario general por un voto directo de los militantes y, en el caso del francés y el italiano, a su candidato a la presidencia del gobierno por unas primarias abiertas al conjunto de los electores que se declaran de izquierda. Ya hemos dado un paso y todas las candidaturas defendemos las primarias abiertas para la candidatura a la presidencia del gobierno. No sería muy coherente que no defendiéramos el mismo principio para la secretaría general. ¿Se siente de verdad el candidato de las redes sociales? Bueno, es una candidatura que ha nacido en las redes sociales. No soy ni candidato de la base ni de las redes, soy candidato desde la base y desde las redes. Son unas herramientas de las que nos hemos apropiado con toda naturalidad y que están aquí para quedarse. Hace 130 años Pablo Iglesias hacía octavillas y hoy hacemos tweets. ¿Cree usted que la parafernalia del enfrentamiento entre Rubalcaba y Chacón no es más que un montaje para no perder el control del partido? Bueno, a veces, como somos la tercera candidatura, nos llaman la tercera vía. En realidad, creemos que somos la segunda vía. Hasta ahora había una sola vía. Esas dos candidaturas son candidaturas de continuidad. Y lo que nos están pidiendo, y cualquiera que analice los retos que tenemos ahora, ya sea de la crisis que ha tirado por abajo un modelo económico y que ha producido el paro que tenemos, ya sea el desencanto de la ciudadanía con respecto a la política, la cerrazón de los partidos, del sistema de partidos con respecto a los ciudadanos, que se ha expresado el 15M, pero que viene de más lejos. Y esas dos, una crisis de estas dimensiones, sin una clase política que dé señales que pueda responder, está generando una falta de futuro. Hoy vemos el futuro con más pesimismo que el presente o el pasado. Esto no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Y la misión de un partido socialista, un partido de izquierda, es la de proponer horizontes de futuro, vías de progreso. Y por eso es un congreso que, aunque sea, según nuestros estatutos, un congreso ordinario, no tiene nada de ordinario. Hay unos retos muy profundos y parece que las bases lo hemos comprendido, hemos tomado nota y hemos hecho los deberes para responder a esos retos, pero no el resto del partido, y es lo que ha motivado también que demos este paso y que pongamos esta segunda vía. Si hubiera una tercera, teniendo en cuenta que la suya es la segunda, porque partiendo del razonamiento que usted hace, que los otros dos son una única vía, si hubiera una tercera, ¿estaría dispuesto a alcanzar algún tipo de acuerdo para poner en marcha un proyecto común, de bases comunes, que arropara una amplia mayoría, aunque sea de las bases? Bueno, nosotros, primero, defendemos más democracia a la hora de poder presentar candidaturas, de poder participar en el partido, pero es lógico que haya una preselección para asegurarnos que las candidaturas que al final concurren a una elección representan una sensibilidad y una parte significativa del partido. Y que haya tres o cuatro o cinco candidaturas, el problema no es el número, el problema es que aporten cada una algo. No tendríamos, si hubiera una tercera, una cuarta candidatura, si está ahí es porque representa algo, habría que contar con ella. Nosotros ahora mismo, en la posición en la que estamos, defendemos una vía de participación, de modelo de partido abierto, y que ese modelo de partido nos permita hacer políticas socialistas de izquierda y encontrando respuestas creíbles y alternativas factibles. Y hasta ahora no se ha planteado ninguna táctica particular, ni es un poco nuestra vocación. Nuestra vocación es defender esa vía a fondo. Esto no es una fiebre pasajera que nos ha entrado a las bases, esto es un estado permanente, una marea que está subiendo, que ya ha llegado a una altura que no nos esperamos hace semanas, que en Sevilla llegará a donde llegue, pero que continuará después del Congreso de Sevilla. Y los partidarios de Rubalcaba le acusan de ser un tapado de Chacón para restarle votos, ¿no? Y los de la exministra le acusan de lo contrario, alegando a su vinculación pasada con un miembro de la vieja guardia como fue Almunia en su momento. ¿Qué tiene que decir a todo esto? Bueno, yo tengo una vinculación profesional con Joaquín Almunia, he trabajado en su gabinete, lo he dirigido allí en la Comisión Europea. Ha sido una experiencia súper enriquecedora, ya sea por haber vivido la crisis en primera línea
el G20, el Ecofin y los mercados, pero también por la experiencia de trabajar con una persona tan, tan brillante, tan inteligente y también tan cercana y tan, tan humana como Joaquín Almunia, pero es una relación profesional, no hay ahí ninguna vinculación política. Sí, nos dicen muchos que hemos empezado tarde esta candidatura. La hemos empezado tarde por la simple razón que no estaba previsto empezarla. Y si la hemos tenido que empezar es porque, como explicaba, no estaban las otras candidaturas a la altura de los retos y hemos pensado que teníamos que demostrar a la sociedad que habíamos entendido el mensaje y lo que está esperando. Lo que nos dicen muchos compañeros y compañeras viajando por España es que si esta fuera la vía del Partido Socialista podrían volver a votarnos, podrían volver a militar con ilusión. Con lo cual, hemos tenido sobre la marcha que asumir esta responsabilidad sin ser tapados ni nada, simplemente siendo la herramienta, la voz de, desde la base. ¿A quién interesa un congreso tan precipitado a las puertas de unas elecciones autonómicas tan importantes como las de Andalucía en el panorama político actual, nacional? Y a tan solo 2 meses de la mayor debacle electoral de la historia del Partido Socialista. ¿A quién interesa un congreso ahora? También es una buena pregunta, pero que ya hacernos esta pregunta a 3 días, a pocos días del Congreso de Sevilla, no tiene solución. Yo creo que los compañeros y compañeras que tomaron esa decisión la tomaron de buena fe, pensando que bueno, con esta cita electoral andaluza tan importante, convenía tener ya la casa un poco en orden. Está claro que con este calendario precipitado, con los turrones por medio y con los retos que hay que afrontar, solo podemos hacer un trabajo de una primera reflexión y de una primera fijar y sentar principios, que todavía nos iba a quedar un trabajo por hacer de profundizar en esos principios, en ese modelo y apuntalarlo seriamente en un año, en 18 meses, el tiempo que haga falta. Pero en todo caso, si queremos y si una razón era que el partido estuviera en orden de marcha para afrontar las elecciones andaluzas tan importantes y ahora también asturianas, puesto que la misma fecha habrá elecciones en Asturias, lo que no podemos fallar en el Congreso de Sevilla es en demostrar que hemos entendido el mensaje de la ciudadanía y del electorado y que hemos sabido adaptar nuestro mensaje y responder a lo que se nos pedía. Si venimos con más de lo mismo, serán más derrotas de lo mismo.